nuestro Salvador, sanador. Es el Dios que tiene todo poder. Es el Dios que creó todo el mundo. Ese Dios, el Espíritu está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Estoy muy alegre de estar este día, que estamos abriendo esta iglesia una vez más para la comunidad hispana. Y yo estoy pensando que Dios está haciendo algo grande y está empezando en este momento. ¿Cuántos lo creen que Dios está haciendo algo, no pequeño, pero algo grande para su familia, para esta iglesia? Es muy alegre que están aquí y este lugar se va a llenar. ¿Cuántos piensan se va a llenar? Sí, vamos a trabajar, pero Dios va a usar el trabajo que nosotros hacemos con amor. La meta es hacer las obras de Dios con amor, porque sin amor no tenemos nada. Porque el Espíritu Santo no trabaja en religión, pero trabaja en su espíritu. Y el Espíritu de Dios es amor. Nosotros podemos tener dones, y es muy, muy importante saber qué son sus dones, porque Dios te ha dado dones para usarlo para el reino de Dios. Pero si tenemos dones y no estamos andando en amor, no hay poder. Nada cambia. So vamos a ser una iglesia que tiene el poder de Dios en medio de nosotros, porque somos una iglesia lleno del amor de Dios. Sus amigos y amigas y familia, ellos no quieren religión. Ellos quieren una relación con Dios. Y esa relación empieza con nosotros. Si ellos ven el amor que nosotros estamos, el amor que nosotros estamos andando, ellos van a ver a Dios. Van a ver el poder de Dios, la sanidad de Dios, los milagros de Dios, pero todo empieza con el amor de Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso más para el Señor. Es un Dios bueno, santo, maravilloso. Nada es imposible para Él. Vamos a orar. Doy gracias, Señor, por todo que has hecho, Señor, y que vas a hacer también en nuestras vidas y nuestra iglesia. Te doy gracias por el equipo de alabanza que está aquí, Señor, porque usted se entrona en las alabanzas de su gente, Señor. Eso quiere decir, a donde hay alabanza, su presencia está ahí. Te entronas como rey. Y a donde eres rey, hay poder. A donde eres rey, hay milagros. Donde eres rey, hay gozo, hay paz. Te doy gracias que es rey de nuestra vida y rey de este lugar, Señor. Vamos a estudiar sus palabras, Señor. Ayúdame, Señor, que no sean mis palabras, pero sea su palabra con unción, Señor. En el nombre de Cristo, estamos aquí para recibir, para entender y aplicar, Señor. No estamos nada más para oír, aquí para oír, pero queremos oír y obedecer, Señor, para ver, Señor, las bendiciones que usted tiene para nosotros. En el nombre de Cristo oramos, amén. Dios te bendiga. Se puede sentar y
vamos a estudiar la palabra de Dios. Tuvimos un tiempo que alabamos a Dios y ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. Nunca estudiamos la palabra nada más para oír. Estudiamos la palabra de Dios para entender y aplicar. Dígame con los, diga esto: entender y aplicar también, o obedecer. Si queremos ver el poder de la palabra de Dios, es fácil. Oímos la palabra de Dios, lo entendemos y lo hacemos. A donde hay un pueblo que oye, entiende y hace, van a ver las bendiciones de Dios. A donde hay un pueblo que oye, pero no entiende, no vamos a ver las bendiciones, los milagros de Dios. No queremos ser religiosos, gentes que oyen, vienen, pero no hacen nada. Estamos aquí para aplicar la palabra de Dios y trabajar para almas en estos últimos días. Este edificio es muy bonito, pero que queremos es un movimiento del Espíritu en esta iglesia. ¿Y cómo vamos a ver un movimiento del Espíritu Santo en esta iglesia? Primero, el Espíritu tiene que moverte a ti. Si el Espíritu no te puede mover a ti, no vamos a tener un movimiento de Dios aquí. So, yo estoy aquí porque Dios me ha dicho, me dijo: Marco, tienes que predicar en español. Eso es porque estoy aquí. Porque oí la palabra de Dios, entendí y lo hago. Amén. Eso es porque estoy aquí. No es porque es fácil. Porque las cosas de Dios que Dios te dice que haga no siempre son fácil, pero son buenos para ti. Es bueno para ti. Y te va a salir bien. Y todo lo que usted no puede hacer, Dios puede hacer. Amén. Estaba hablando con mi esposa el otro día y le estaba diciendo que a mí es un milagro que puedo hablar español. Porque no me recuerdo un día en mi vida que hablé español con mi mamá. Yo no sé cómo yo sé español. Quizás lo aprendí cuando tenía unos 4 o 5 años, pero nunca con mi mamá. Ella hablaba español, pero nunca con ella yo estaba hablando español. Pero yo dije: Dios, yo sé esto, iglesia, el camino. Dios nos ha traído todos juntos porque Él tiene un propósito. Él tiene una visión. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito y tiene una visión? Esta iglesia vamos a ver un avivamiento aquí. Y va a empezar con nosotros y empieza hoy. Hay unos que se van a salvar nada más en este lugar. Hay unos que nada más se van a sanar en este lugar, restaurar en este lugar. Van a ver su propósito en este lugar. Eso es porque tenemos que estar abiertos. Estamos abiertos, el edificio está abierto, pero también nuestros corazones están abiertos también. Estamos aquí para servir a Dios y unos a los otros. So hoy te voy a hablar de algo fácil, que
muy simple, pero muy importante. ¿Cómo vamos a llenar cada asiento que está aquí? Porque si tenemos un asiento, Dios lo quiere llenar. ¿Cuántos creen que Dios quiere llenar cada asiento aquí? ¿Estamos unidos para ver la obra de Dios en este lugar? Tenemos que orar: Dios, úsame para llenar un asiento. La semana que viene, yo quiero que vengas, porque siempre vamos a alabar a Dios, siempre vamos a tener una palabra y también vamos a aplicar. Pero muy importante que vengas la segunda semana y ores y tienes que orar: Dios, úsame para traer una persona. No estamos aquí nada más para oír, estamos aquí para trabajar. ¿Cómo van a venir? Nosotros vamos de aquí y amamos a ellos que están en el mundo. Y le pedimos: este domingo a las 1 voy a ir a la iglesia, Dios tiene una palabra para usted. Si vienes conmigo, yo te compro un taquito. A ver, un taco. A ver, siempre vamos a tener comida aquí. Si no vienen por la palabra, un milagro, un taco quizás vienen. So, el título de esta enseñanza: los dos llamados de un creyente. Los dos llamados de un creyente. El llamado número uno es fácil: es ser un discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo. Diga estas palabras: soy un discípulo. Porque a veces tenemos una identidad de un cristiano, un hermano, hermana, un pastor, un miembro de la iglesia, pero su identidad número uno debe ser: yo soy un discípulo de Dios. Vamos a decirlo otra vez: yo soy un discípulo de Dios. En Mateo 9:9 dice: mientras caminaba, Cristo estaba caminando, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Y Cristo le dijo esto: sígame y sea mi discípulo. So, está mirando un hombre y no le dijo: sígame y sea un creyente. Sígame y, o sea, un miembro. Sígame y sea un hijo. But sígame como un discípulo. So, ¿cómo vamos a llenar este lugar? Lo vamos a llenar haciendo discípulos de Cristo. Hay muchos que van a la iglesia, pero no van como un discípulo. Van como quizás para nada más ver cómo está yendo todo. ¿Cómo está saliendo? Voy a ver a Pastor Marco hablar para ver si él sabe hablar español. Si no sabe hablar, me voy a reír. ¿Ok? Está bien. Hay unos que nada más están mirando, pero hay otros que están serio. Conocen a Dios y dicen: yo soy más que un creyente de Dios, porque el diablo puede creer. Yo soy un discípulo de Cristo. Sígueme como un discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó
y lo siguió. ¿Qué es un discípulo? Es fácil. Uno que ha hecho la decisión de seguir a Cristo y está comprometido a llegar a ser como Cristo en su carácter, hábitos, pensamiento, a través del proceso de ser un discipulado. So, hay un proceso ser un discípulo de Cristo. So, un discípulo tiene una meta: yo quiero ser como Cristo. No estoy aquí para ser como otra hermana. Yo estoy aquí para ser un discípulo de Cristo. Yo quiero ser como Cristo en carácter, en hábito, en pensamiento, en amor. ¿Hay unos discípulos aquí en la casa de Dios? Yo quiero ser como Cristo. Una pregunta: ¿cómo me convierto en un discípulo de Cristo? ¿Cómo me convierto en un discípulo de Cristo? Número uno, aceptar el llamado con acción. Entonces, cuando Cristo le llamó a Mateo, sígame como un discípulo, ¿qué hizo Mateo? Se levantó. Y la palabra dice, y lo siguió. Se levantó y ¿qué? Ok, si aceptamos la llamada de ser un discípulo, eso es que vamos a hacer: acción. Nos vamos a levantar y hacer, obedecer la palabra de Dios. Acción. No podemos ser un discípulo si no hay acción. Sí. Discípulos verdaderos de Cristo obedecen que oyen. Discípulos verdaderos, soy un discípulo verdadero, yo oigo la palabra y lo hago. En Juan 8:31 dice: Jesús dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si son mis discípulos, si se mantienen, ¿qué? Fieles a mis enseñanzas. Cada semana Dios nos va a dar por su Espíritu enseñanzas, y nosotros vamos a crecer adentro en nuestro espíritu cuando oyemos, creemos, entendemos y nos mantenemos fiel en las enseñanzas. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios en su vida? Sí, hay muchos cristianos que quieren poder sobre el enemigo, el diablo. Pero no vas a tener poder sobre el enemigo si primero no es un discípulo. Dios dio el poder a los discípulos. Hay muchos que estaban andando con Cristo, pero no tenían la autoridad o el poder de Cristo porque no eran discípulos. Dios da el poder para sanar a sus discípulos. Dios da el poder sobre demonios a sus discípulos. Dios da el poder de su espíritu a los discípulos. Dios da el poder para levantar los muertos a sus discípulos. Milagros siguen los que siguen a Cristo, los discípulos. El otro día, un hombre vino a mi oficina y tenía un dolor, muy malo dolor. Un hombre, el dolor era tan grande que estaba llorando en mi oficina.
Y yo fui porque soy un discípulo. Yo oigo la palabra, entiendo la palabra y practico, obedezco la palabra de Dios. So yo tengo el poder de Dios. Primero nos tenemos que someter a Cristo, a su palabra, y después reprendemos los demonios y se huyen. So fui porque soy un discípulo y tengo poder. Puse mis manos en él. ¿Y qué hiciste, pastor? Reprendí un demonio de enfermedad. Y cuando lo reprendí en el nombre de Cristo, toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad y dolor se tiene que ir en el nombre de Cristo. Y cuando hice eso, él vomitó. Y el dolor y la enfermedad se fue. Porque no era nada más un dolor, era un demonio. ¿Cómo lo hiciste, pastor? Primero soy un discípulo. Después oro en el nombre que estoy sometido. Amén, come on. No vamos a ser una iglesia sin poder. Estamos aquí para ver el poder, los milagros de Cristo. Si alguien está, viene endemoniado, necesitamos el poder de Cristo para sacar a ese demonio. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? El poder de Dios es más poderoso que depresión, que temor, que enfermedad. Tenemos el poder de Cristo que nos da vida, vida nueva, vida con poder. Amén. Hay muchos cristianos que tienen depresión. ¿Sabes por qué? No oyen la palabra, no entienden la palabra y no obedecen la palabra. Quizás tiene que parar, mirar las novelas y poner la palabra de Dios. Quizás no tienes una dieta para tener fe espiritualmente. Estamos mirando YouTube y Instagram y todo eso y queremos el poder de Dios. El único tiempo que estamos oyendo la palabra de Dios es aquí en la iglesia. ¿Nada más comes una vez a la semana? ¿O no? ¿Comes más que una vez a la semana? Pero aquí a veces con las cosas de Dios. ¿A dónde está mi Biblia? No sé, no la he visto por un mes. ¿Sabes dónde está tu teléfono? Un minuto que no tiene su trabajo. ¿Dónde está? ¡Me voy a morir! Tengo retratos ahí, cosas muy importantes. Pero la palabra, la Biblia, ni lo abres. ¿A dónde está la Biblia? No sé. Quizás lo vendí en el yard sale. Con los otros libros que no leo tampoco. Y queremos ver el poder de Dios. Si queremos estar lleno del poder de Dios, te voy a decir esto: un discípulo es un estudiante de la palabra de Dios. Estudio la palabra de Dios aquí y lo estudio en mi casa, lo estudio en mi carro. Siempre estoy estudiando la palabra de Dios porque soy un discípulo. So, vas en mi carro, vas a oír alabanzas. Cuando en la mañana me despierto, la primera cosa que hago, pongo una predicación. Primera cosa que pongo, predicación, alto. Si, todo se tiene que levantar conmigo en la casa. Con la palabra de Dios, porque soy un discípulo de Cristo. Oigo la palabra, entiendo la palabra y hago la palabra. Y de ahí sale milagros, poder, sanidad. Soy un
discípulo. Los discípulos de Dios tienen la presencia de Dios, tienen la respuesta de Dios, tienen la sabiduría de Dios, tienen la sanidad de Dios, tienen el gozo de Dios, tienen el paz de Dios, como tienen el poder de Dios, tienen, porque Dios está con los discípulos. Y los discípulos están con Dios. So, primero, para ser un discípulo y estar en las bendiciones de Dios, para ser alguien que sigue a Cristo y quiere ser como Cristo en hábito, en carácter, en pensamiento, en obras, es un discípulo. Primero tiene que aceptar el llamado con acción. ¿El llamado con qué? Y la acción es obediencia. Número dos, ¿cómo me convierto en un discípulo de Cristo? Tienes que estar dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo. Hay muchos que quieren ser discípulos, pero quieren ser un discípulo de Cristo y quieren ser un discípulo del diablo. Tienes que hacer una decisión. Tienes que dejar todo para ser un discípulo de Cristo. Pues no, yo no quiero dejar todo. Me gusta fumar la marihuana. Dios hizo la marihuana para nosotros. Es un Dios creador muy, muy poderoso. Y cuando yo fumo la marihuana, es como yo veo a Dios. Él me habla. No, es el diablo. Yo quiero Cristo y también quiero la pornografía. Yo quiero Cristo y ese novio que no es de Dios. Yo quiero Cristo y también quiero ser un borracho. Cristo domingo, borracho, hasta el lunes, hasta el sábado, hasta el próximo domingo. Yo quiero a Cristo. Yo quiero tener sex con cualquier persona que quiero, porque yo soy un playboy. Un player boy. La cosa es, si no estás preparado dejar todo, no puedes ser un discípulo. Hay unos aquí que tienes que dejar música que no viene de Dios, que se está destruyendo su corazón. Hay una, a veces, si oigo cuando... Antes que hice la decisión para dejar todo, me gustaba la música del mundo mucho. Y cuando estaba oyendo la música del diablo, yo pensaba como diablo. Si estabas oyendo algo que del rap y los gangsters, de gangas, vamos a matar todos. De ahí yo pensaba, yo me voy a matar a cualquier. ¿Qué estás mirando? Yo soy de una ganga. ¿De qué ganga? De mi carro, aquí estoy oyendo la música. Pero a veces estaba oyendo música y se levantaba un orgullo. ¿Sabes que yo soy? Pues música alta en mi carro. Todos tienen que oír que estoy el mariachi. Una cumbia, qué bueno. Todos, un party, yo soy una fiesta. Yo soy una fiesta. Una salsa. Ja, 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 ja.
te pasó? El domingo eres un discípulo y el viernes es un salsero. Y estás danzando con una mujer que no es su esposa. ¿Qué está pasando, discípulo? Ayúdanos, santo. En Lucas 9:23 dice esto. Entonces dijo multitud. Está hablando a la multitud. Eso quiere decir, en la multitud hay muchos que se creen que son discípulos, pero no saben que tienen que dejar para ser un discípulo. Yo veo las bendiciones de Dios porque soy un discípulo. Y me casé con un discípulo de Cristo, mi esposa. Porque los discípulos quieren casar los discípulos. Amén. Si todavía no soy un discípulo, cualquier persona está ok para usted. Porque no estás buscando el carácter de Dios, los hábitos de Dios, los pensamientos de Dios. Yo amo a Dios, so yo quiero, si me voy a entrar en una relación para matrimonio, quiero a alguien que ama las cosas que yo amo. Si no ama las cosas que yo amo, no lo quiero. Amén. Estoy ayudando a gente hoy. Mira la palabra. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor o discípulo, tienes que hacer esto: que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Qué? Tienes que abandonar su propia manera de vivir. Estoy cansado hacerlo en mi manera. Mi manera no trabaja. No estoy lleno. Estoy vacío, no tengo gozo, estoy aburrido en la casa de Dios. ¿Sabes por qué estás aburrido? Todavía no lo conoces. Porque cuando conoces a Dios, no te puedes aburrir, porque estás lleno del Espíritu, del gozo, del poder de Dios en ti. Tienes un río de agua viva que está fluyendo de ti al mundo. Hay alguien aquí que ama la presencia de Dios. No estoy aburrido en la casa de Dios. No puedo esperar llegar a la luna cada semana para estar en la presencia de Dios con otros discípulos de Dios. ¿Qué va a pasar? Tenemos que estar en fuego. ¡Aleluya! Todo la presencia de Dios y su palabra, cuando lo obedeces, estás ahí en la presencia de Dios. Amén. Tengo que... ¿Qué? No lo entiendo. Si lo entiendes, pues muy difícil entender. Yo casi ni entiendo. Puedo hablar español, lo entiendo. Tiene que abandonar su propia manera de vivir. Porque si no abandonas su propia manera de vivir, ¿cómo vas a vivir
en la manera de Dios. Tienes que, ¿qué dice de la cruz? Tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz cada día y seguirme. Seguirme. ¿Qué hacemos con la cruz? Matar deseos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. No es fácil, porque a veces tenemos que crucificar cosas que nos dan gozo. A veces duele, pero lo hacemos porque somos discípulos de Cristo y yo quiero ser más como Cristo. Y cada día que soy más como Cristo, me lleno más con el amor, el poder, el paz, el gozo, las bendiciones de Cristo. ¿Cuántos quieren las bendiciones, el amor, el poder, los milagros de Cristo? Tengo que crucificar todo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a dejar todo para seguir a Cristo? Había un día que estaba cerca casarme con una muchacha muy bonita, pero el Espíritu Santo me dijo: ella no es su esposa. Estábamos mirando, how do you say dresses? Los vestidos para casarnos. Y Dios me dijo: ella no es su esposa. Tengo que llevar mi cruz cada día. Era tiempo para crucificar algo que amaba. Y cuando iba a crucificar eso, me iba a dar dolor. Pero yo amo a Cristo más que mi manera de vivir. Yo amo a Cristo más que los placeres del mundo. Y lo hice. Terminé esa relación. Y esto es que pasó. Mi esposa vino, porque Dios sabía que mi esposa, la esposa que Él tenía para mí, estaba cerca. Si estaba con ella, no iba a ver la voluntad de Dios en mi vida. Y sin ella, no tenemos esta obra aquí. No son una obra nada más Marco el pastor. Es una obra de un matrimonio que están unidos, que oyen la palabra de Dios y dicen: sí, Señor, lo hacemos. Es difícil, pero lo hacemos. Todo que no es su voluntad lo vamos a crucificar. Hay alguien que es un discípulo que puede, quiere crucificar todo que no es la voluntad de Dios. Vamos a dar un amén a Dios si es un discípulo así. ¿Cómo me convierto en un discípulo de Cristo? Una cosa más. Nos tenemos que unirnos al proceso de discipulado de la iglesia. Tenemos un proceso. Vamos a decirlo juntos. Tenemos un proceso. ¿A dónde empezamos? Pues vas a empezar a aceptar primero aquí el llamado de Dios. Cristo, como habló Mateo, te está llamando a ti. Sígame y sea mi discípulo.
Sígame. Yo tengo la vida en abundancia que estás buscando allá afuera. Yo lo tengo. Yo tengo las bendiciones. Yo te lleno con mi amor. Yo tengo un propósito para ti y tu familia. Yo tengo un plan muy bueno. Pero no vas a ver el plan desarrollar si no estás siguiendo a Cristo. La primera cosa, hay veces que gentes vienen y yo soy un católico, nunca voy a seguir a Cristo como un cristiano. Y te voy a decir esto: esto no es religión. Cristo no habló de esta iglesia, o tienes que seguir, sígueme como un miembro del camino. Si no es un miembro del camino, no me conoces, diablo. No, no habla así. Sígame como un discípulo. ¿Un discípulo de quién? No es religión, ¿de quién? So, no te estamos diciendo que sigan religión, pero estás diciendo sí al llamado de Cristo. Sígame a mí. ¿Y cómo vamos a seguir a Dios o Cristo? Seguimos la palabra de Dios. Estamos aprendiendo. Hoy nada más hablamos de las palabras de Cristo. Él habló a Mateo: sígame. Y él dejó todo, se levantó y lo siguió. Vamos a dar todos aquí una oportunidad para levantarte y seguir a Cristo. Te vamos a dar una opción para liberación en su vida. Hay gentes que dicen: pues, pastor, yo no puedo seguir a Cristo porque tengo una adicción. Vienes con sus cadenas. Y conocemos a alguien. Esa primera canción que cantamos es un Dios que te puede liberar. Pero tienes que levantarte y decir: sí, te sigo, Señor. Me levanto de esta adicción. Me levanto de esta vida que estoy viviendo sin ti. Me levanto este momento y te sigo. Y de ahí entras el proceso de discipulado que nosotros tenemos en esa iglesia. ¿Qué es el proceso? Empieza con unas clases. Vamos a decir clases. Hay cuatro clases que empiezas con esas clases. ¿Y cómo se llaman las clases? Las primeras clases que vas a atender. Muy fácil. Las clases se llaman Empezando en el camino. Empezando en el camino. Cuatro clases. ¿Cuándo tenemos las clases? ¿Cuándo? Los domingos a las 11 aquí. Octubre 3, la semana que viene. El domingo que viene empezamos empezando en el camino. Empezando en el camino. Cuatro clases. Las 11 de la mañana, cuatro domingos, empiezas ahí. Hay un proceso. Dios te está dando un proceso. Yo quiero crecer. Entra el proceso. No queremos que estés aquí por años. Uno de esos días voy a entrar el proceso de ser un discípulo. Uno de estos días, pero voy a orar si Dios quiere que vaya a las clases. No tienes que orar. Si es un discípulo, obedeces. Pero yo no quiero atender esas clases. Yo soy maestro, profesor de las palabras de Dios.
Sí, es un profesor, pero primero es un discípulo. ¿Y cómo vas a hacer discípulos si primero no es un discípulo? Amén. So, el domingo que viene empezamos las clases a las 11 y quiero que todos vengan 4 semanas y empieza su proceso de discipulados para hacer discípulos. ¿Cuántos son discípulos aquí en este edificio este día? Vamos a ponerlo de pies, ok. Ahora, esta vida que Dios tiene, te voy a decir esto: puedes ser un discípulo de Cristo o también puedes ser un discípulo del diablo. ¿Cómo soy un discípulo del diablo? Es fácil. Haces su voluntad sobre la voluntad de Dios. Si no quieres someterte a la voluntad de Dios, que te va a traer a un sitio de bendición, tienes otra opción: ser un discípulo del diablo. Y él tiene un plan perfecto para ti. Él te quiere robar, matar y destruir. Quiere matar su mente, te quiere separar de su familia y de Dios. Él tiene cadenas para ti, para destruir, de adicción para su vida. Quiere destruir sus hijos, hijas. Te quiere llenar con depresión y temor. Él te quiere destruir sus finanzas. Él tiene un plan. ¿Y cómo lo hace? Te da tentación, un pecado que da placer por un poquito de tiempo. A veces son 5 minutos que estás vendiendo su alma, su futuro. 5 minutos. Porque los placeres del diablo vienen rápido y se van rápido. Pero las bendiciones de Dios vienen y se quedan. La prueba que Dios es bueno es que otros pueden ver las bendiciones de Dios en su vida. El mundo está buscando a alguien que conoce a Dios. Están buscando, sí. Y cuando encuentran a alguien que conoce a Dios, ellos te van a llamar: ayúdame, yo tengo demonios en mi casa, yo quiero que venga a mi casa para orar, estoy enfermo, ayúdame, yo sé que conoces a Dios. Me quiero matar, ayúdame. Yo sé que conoces ese Dios que levanta a los muertos y da gozo. No tengo paz, ayúdame. Yo puedo ver el poder de Dios en ti. Yo puedo ver el cambio de Dios en ti. Ayúdame. Empieza hoy. Empieza hoy. La semana que viene somos familia. Ya es muy tarde. Somos familia. Y yo te amo. Y cada semana voy a estudiar, voy a trabajar lo mejor que puedo para traerte una enseñanza de Dios. Vas a aprender y vas a crecer y vas a ver el poder de Dios en su vida. Vas a poder dormir en la noche porque vas a tener la paz de Dios. Lo vas a tener. Empieza hoy.
Dios te está pidiendo, te está diciendo: sígame, hijo, sígame, hija. Yo tengo una vida nueva para ti, un matrimonio nuevo para ti. Yo quiero hacer algo nuevo en tu vida y su familia, pero necesito que me sigas. Acción. Si alguien está diciendo este día, voy a contar hasta tres y quiero que levanten sus manos si está diciendo: hoy yo quiero hacer una decisión, yo quiero ser como Mateo, quiero dejar todo para seguir a Cristo. Me levanto de esta silla y te sigo, Señor. Y te voy a decir esto: Cristo nunca te va a dejar. Si yo soy un discípulo, ¿sabes que quién es para Dios? Cristo es para mí. Él es mi maestro. Me va a enseñar. Él va a ser mi mentor. Mentor. Él me va a hablar cada día. Me va a guiar cada día. No, no, hijo, no ahí, acá. Ok, Señor. Y voy a donde Él me dice y veo las bendiciones de Dios. Amén. Veo los milagros de Dios. Ore por Él. Ok. En el nombre de Cristo, salga de Él. Sanado. Milagro. Él fue al doctor. Los doctores, por 4 semanas, y no sabían cómo ayudarlo. Pero en 1 minuto Dios lo sanó. Boom. Con un discípulo. No soy perfecto, pero soy un discípulo. Amén. Ahora es un llamado, el llamado más importante de su vida. Llamado número 1. La semana que viene vamos a hablar de llamado número 2. Pero el llamado número 1: ser un discípulo. Voy a contar hasta 3. Y si está diciendo: sí, yo quiero ser un discípulo de Cristo, quiero que levante como Mateo se levantó de esa silla, quiero que levante sus manos y decir: yo quiero ser un discípulo de Cristo hoy. 1. Y cuando diga 3, levanto sus manos. Cristo está mirando. Él te dijo: sígame. Usted va a decir sí cuando levanta sus manos. 1, 2, 3. Levanto sus manos. Quiero ser un discípulo de Cristo. Quiero ser un discípulo de Cristo. Quiero ser un discípulo de Cristo. Ok. Vamos a dar un aplauso al Señor. Nuevos. Sí, yo voy a ser un discípulo. Voy a ser un discípulo. Voy a ser un discípulo. Ok. Ahora Mateo se levantó y lo siguió. Quiero que te levantes. No, ya te levantaste, pues. Pero quiero que venga al frente, porque yo quiero orar contigo. Porque cuando oramos, vamos a ver un milagro. Todos que levantaron sus manos, venga al frente, porque vas a. Sí, los discípulos lo siguen con acción. Estás trabajando su fe. Y cuando trabajas su fe, vas a ver el poder de Dios. Come on. Vas a ver el poder de Dios. Vas a ver el poder de Dios. Vamos a dar un aplauso. Aleluya. 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 Come on. Aleluya. El gozo del Señor. Vamos a continuar dar un aplauso, porque en el cielo hay una fiesta. En el cielo los ángeles tienen una fiesta. Amén. Y los discípulos vienen a la iglesia el domingo que viene. Dios se bendiga. Aleluya. Ok.
Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vamos a dar un aplauso al Señor. All right. Ahora, te voy a decir esto. Aceptar el llamado de ser un discípulo no es nada difícil, porque Dios hace el milagro. Él cambia su corazón, Él te libera, Él te llena con su Él te llena con su Espíritu. El Espíritu Santo entra a su vida. Poder entra, amor entra, sanidad entra, nueva vida entra. Wow. ¿Cuántos años tienes? 21. Soy muy alegre. Jóvenes van a servir a Dios aquí. Hay, ustedes allá afuera tienen jóvenes y no querían venir a la iglesia, pero esto va a ser una iglesia que van a querer venir y van a encontrar su propósito aquí en la casa de Dios. Ellos no quieren religión, ellos quieren el poder y el amor de Dios. Quieren algo real. ¿Cuántos reciben esa palabra profética para usted y su familia? Sí, van a venir sus hijos, nietos, van a venir a la casa de Dios, aquí en este lugar, y se van a gozar. Vas a hablar con ellos y ¿cómo te gustó? Me amó mami, por la primera vez entendí qué estaban diciendo. Amén. Van a ver. Empieza contigo. Los discípulos de Cristo se mantienen fiel a la casa de Dios, la enseñanza de Dios. Fiel, soy fiel. Dígame, soy fiel. Amén. Y Dios te va a ayudar a ser fiel. Él te va a ayudar. Y vas a tener un testimonio grande. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que diga estas palabras conmigo. Cristo, te doy gracias que me has llamado ser un discípulo de ti. Hago una decisión hoy. Dejo todo para seguirte con todo mi corazón. Haga el milagro de nueva vida en mí. Perdóname. Cámbiame, libérame, lléname con su Espíritu, Señor, con su amor, Señor, con su gozo, Señor, con su paz, Señor. De este día adelante, soy un discípulo de Cristo. Aquí me has convertido, Señor, como su discípulo. Nunca regreso a esa vida, a mi voluntad. Te doy gracias por el milagro de salvación, por su gracia, Señor. Los recibo hoy en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Todos están aquí. No te vayan a sus sillas todavía, porque queremos orar contigo. Y también te queremos apuntar para la clase Empezando en el Camino. Empezando el Camino a las 11 la semana que viene. Y vamos a hacer esto todos. Vamos a trabajar la semana que viene para venir y traer una persona. Nada más una personita, nada más una, para la gloria de Dios. Y si lo traes, Dios hace el milagro, amén. Y le puedes prometer unos taquitos acá afuera, ok. Te amamos mucho, mucho, mucho. Vas a ir de aquí y cambiar el mundo con el amor de Dios.
porque eres un discípulo de Cristo. Dios te bendiga. Amén. Te veo la semana que viene. Si necesitas oración, venga al frente.